Hoy, en A Solas, el investigador de fenómenos paranormales y fundador de Guatespantos, Gilberto Soto. Nació el 8 de julio de 1981 en la ciudad de Guatemala. Es bachiller en computación y tiene un diplomado en radio y televisión, expositor en el seminario titulado Parapsicología y Neurociencia en la Universidad San Carlos, e integrante de los eventos de la Noche de las Leyendas. Se consideraba una persona escéptica de que existiera otro mundo al visible hasta que en el año 2007 tiene una experiencia durante el velorio de un familiar. Desde ese momento comienza a investigar independientemente sobre el tema sobrenatural y de allí surge la idea de crear Guate Espantos. Hasta la fecha han investigado más de 40 casos entre lugares históricos y casas particulares, entre los que puede mencionar están el Paraninfo Universitario, Museo del Ferrocarril, Tipografía Nacional y el Cementerio General. El grupo consta de 4 investigadores, Mafer Díaz, Gerson Recinos, Daniela Samayoa y Gilberto Soto, además de las colaboraciones en casos especiales de un historiador y una medium, y ya han recibido invitaciones internacionales para exponer sus métodos de investigación. Recientemente estuvieron en Costa Rica. Soto asegura que sus métodos de investigación son científicos y el propósito principal del grupo es ayudar a personas con problemas paranormales. Hoy, en A Solas, una entrevista con muchas historias por contar con Gilberto Soto y sus investigaciones paranormales. ¿Dónde estamos? Pues aquí, en Zona 10, Mr. Sushi. ¿Y qué tenemos delante? Un delicioso sushi que se llama Avocado Maki. Aquí lo ves, verde de aguacate. Y... ¿saben una cosa? Este mes seguimos con los programas paranormales. Vamos a hablar ahora con Gilberto Soto. Gilberto, bienvenido. Sí, mucho gusto. Que es investigador de fenómenos paranormales. Me ha salido de corrido, ¿verdad? Exacto, perfecto. No, o sea, yo creo que lo mejor es que cuentes qué es eso. Sí, nosotros investigamos lugares que supuestamente están embrujados, ¿verdad? Pero lo hacemos de una manera más científica para demostrarle pruebas a las personas si el lugar realmente está embrujado o no está embrujado. Cuando está embrujado te refieres que hay unas fuerzas no visibles. Exacto, energías, pueden ser sombras, pero lo tratamos siempre de documentar. Es decir, no existe, no necesariamente tiene que ver la creencia de la persona que dice, bueno, tú lo sientes y lo transmites, sino que tú le dices, mira, aquí está el sonido, aquí está la imagen, o lo que corresponda, que luego nos vas a contar porque has traído ahí cachivaches para todas las medidas. Exacto, sí, y eso es poco de lo que usamos en una investigación, ¿verdad? Porque sí son varios objetos. ¿Y cuándo surge en Gilberto la necesidad o la curiosidad de hacer esto? En realidad fue hace como 8 años. Yo no creía en nada de esto, el mundo espiritual. Yo decía, ay, los fantasmas... es gente que se sugestiona con películas de miedo, con cuentos de miedo. Yo era escéptico, ¿verdad? Hasta que me sucedieron unas cosas bien extrañas en un velorio. Entonces ahí dije, oh, yo le encontré, traté de encontrar explicación lógica a lo que me había sucedido, no la encontré y dije, oh, puchica, sí existe este mundo, ¿verdad? ¿Y te dedicaste a investigarlo? No, de ahí... comencé a estudiar y hace 4 años que formé Guatespantos. Es el grupo que, así nos llamamos. Guatespantos. Guatespantos. Supongo que sois un grupo de gente joven con esta misma afición, profesión o dedicación. Sí, somos 4 personas, igual del rango de 25 a 30 años, con la pasión de los fantasmas, se podría decir, ¿verdad? De encontrar respuesta a las cosas que a veces la gente no le encuentra una respuesta. Y cuando lo cuentas, así a grupos de amigos o ahora, mucha gente estará mirando y dirá, este Gilberto, bueno, está tomando, aquí lo ven, nada alcohólico. No tomo. No tomas, además. Cuando alguien lo cuenta, nos dicen, pues chica, esto suena a bluff. Ajá, al principio sí. Al principio sí todos me decían, ah, Gilberto está loco, que mira, anda buscando fantasmas. Pero ya después la gente, de ver nuestro trabajo, de ver nuestras investigaciones que son serias, ya tienen otro concepto de mí, ya de mí y de mi grupo, ¿verdad? Ya nos buscan gente que es muy seria, nos busca para ver si realmente en su casa pasan situaciones extrañas, ¿verdad? ¿Cuándo alguien de los que nos ve, cuándo crees tú que te podría llamar? ¿Cuándo digo yo, puchica, voy a llamar a Gilberto? ¿Qué sensación? Yo pienso de que cuando ya es el límite, es cuando la persona ya se siente incómoda, cuando ya los molesta mucho la actividad. Hay veces de que salen aruñados con marcas.
Si hay veces que te sientes tocado. No, hay veces que físicamente, una vez aparecía aruñado y los aruños no tenían una explicación. Sí. Entonces yo pienso que ya cuando sucede esto en una casa ya nos pueden llamar y todo. ¿Qué es lo más normal? Calor, ruidos, cosas que se cambien. ¿Qué es lo más normal? Lo más común que nos llaman y nos cuentan son sombras. Sombras y objetos que se mueven, sonidos. Eso es lo más común. Sombras no fijas, sino... No, que se mueven. Son como personas, solo que en sombras. Y cuando tú tienes un caso, o cuéntanos algún caso, ¿cómo se procede a investigar un fenómeno paranormal de este tipo? Tuvimos un caso hace unos meses en una casa de que nos comentaban de que había un niño fantasma. Entonces tratamos de ver del punto de donde comenzaba todo esto, ¿verdad? En qué cuarto comienza y todo. Pusimos una pelota de fútbol para ver si podíamos atraer al niño. Y cabal, con un aparato que hace un escaneo en el cuarto buscando figuras humanas, lo detectó. Le mostramos esa evidencia a la señora y ella nos contó de que tenía unas muñecas muy antiguas. Eran como de porcelana o de yeso, bien, bien antiguas las muñecas. Y pensamos de que ese era el punto de ignición del problema de ella. Entonces le dijimos de que sacara esas muñecas de la casa, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿No le gustaban al niño, por ejemplo? O el niño estaba muy arraigado a esas muñecas. Tal vez el niño que falleció eran de esas muñecas y estaba muy apegado. Eran sus juguetes y digamos que ahí seguía unido. Exacto, ajá. ¿Y qué porcentaje de cuento de los que denuncian? Uh-huh. ¿Y qué porcentaje de verdad? Cuando vais y escucháis este tipo, ¿qué porcentaje de gente que loquea y lo ve y qué porcentaje de gente que de verdad tiene un sentido? De unas 10 casas que vamos, tal vez 2 realmente pasan sucesos paranormales. No es todas. No es todo. No es todo, ajá. Bueno, que hayáis podido detectar. Exacto, sí. Pueden ser otros que no hayáis podido detectar, pero esos han quedado en blanco. En blanco, exacto, sí. Es muy, muy poca las casas que realmente pasan. La mayoría tienen su explicación lógica, ¿verdad? ¿Y cuáles son las causas de que fenómenos paranormales... ¿Les podemos llamar fantasmas? Podría ser fantasmas, de energías. De que estas energías estén en esos lugares. Yo pienso y he llegado a la conclusión, después de tantos años de estar investigando, de un suceso muy trágico. Yo pienso que cuando sucede algo muy trágico en la casa, se quedan las energías ahí, se queda el alma de las personas que fallecieron trágicamente. Se quedan atrapadas o unidas a lo físico. Exacto. Yo pienso que ese niño pudo fallecer de un trauma, plaf, y ahí se quedó. Y ahí se quedó. O una muerte súbita que no saben si realmente... ¿Están muertos o están todavía con vida? Es decir, ¿pueden ocurrir que haya almas que no sepan ellas mismas? Yo pienso que sí, no está todo escrito, pero por lo que yo he investigado, lo que he estudiado, sí, tal vez muy probable suceda eso. ¿Qué aparatos? Porque aquí has traído un montón. Sí. ¿Con qué aparatos se pueden trabajar que crees tú que detectan este tipo de fuerzas? Esto es lo básico, tenemos mucho más aparatos, pero así como este es el Melmeter, este rastrea energías leves, campos electromagnéticos leves, se cree que los espíritus y las almas tienen cierto tipo de energía. Estos aparatos nos sirven para detectar esas leves energías que emanan los espíritus. Obviamente al usar esto cortamos la corriente eléctrica de la casa, queda completamente sin corriente para que los aparatos no nos mientan. Usamos también grabadoras de voz para usar psicofonías o fenómenos de voz electrónicos. Tenemos varios aparatos. Este es bien interesante. Este se llama Spirit Box. Es un radio AM/FM que hace un escaneo de todas las frecuencias de radios y nos sirven para sacar los ruidos blancos o los white noise. Este es bien interesante, bien, bien interesante. O sea, es como el search que tú le das a la radio y te va barriendo las frecuencias. Exacto, y de ahí salen... Cuando nos preguntamos, hay veces que salen oraciones completas con la misma voz y es imposible que salga con la misma voz porque cada emisora dura menos de un segundo. Este es bien interesante. Usamos cámaras infrarrojas, detectores de movimiento. Tenemos varios aparatos ahí que usamos para detectar. ¿Y tú crees que estas fuerzas son malvadas o sencillamente son molestas? Depende.
si la persona fue... Lo hago comparando un poco estas películas donde la fuerza es malvada, va a destruirte y va... Sí, o sencillamente va a molestar y hace el ruido porque no ha terminado de romper esa conexión. Yo pienso de que la mayoría quieren darse como, ay, mírenme, aquí estoy. Si uno no le pone atención a las cosas que hacen ellos, se va incrementando. Obviamente, si la persona que falleció ahí o el espíritu de la persona es buena, si la persona era mala, obviamente su espíritu va a ser malo, ¿me entiendes? Así. Y puede llegar a complicarte la existencia. Exacto, sí, porque también provoca malestar, incomodidad, lo pone molesto a uno. Sí, sí es molesto, la verdad. ¿Tú ves algo más allá de lo que detectas? No, pero ya en el transcurso de los años de estar investigando, yo no tengo poderes, no tengo un sexto sentido, pero ya más o menos voy como... La intuición. Como intuición de dónde, qué lugar realmente pasa y qué lugar no, pero es por los años que he tenido, ¿verdad? Sí, la experiencia te dice... Más o menos vete dónde. Vete al sótano o súbete al ático, por poner un ejemplo tonto. Exacto. ¿No? ¿En otros países existe esto más desarrollado que aquí? Porque yo aquí es la primera vez que lo he oído contigo. Sí, hace unos meses fui a dar una charla que me invitaron a Costa Rica. Ahí hay un grupo también de investigadores que estaban muy interesados en los hallazgos que hemos tenido nosotros como grupo. Y fui a dar una plática de una semana a varios lugares de Costa Rica. Está en España, en Alemania también hay este tipo de investigadores. Y Estados Unidos, que ahí está la mayoría, ¿verdad? ¿Y en esos países sí está más documentado todo que aquí? Sí, allá sí, porque hay más investigadores, tienen más tecnología que nosotros, y sí está mejor documentado. Quizá aquí no soy conocido, es decir, posiblemente como yo, la gente no sabe que hay alguien, Gilberto o el grupo que tú tienes, Guatespantos, con una E. Ahora que lo van a saber, a lo mejor hay un acercamiento de gente que antes diría, bueno, ¿a quién le cuento yo mi historia? Sí, porque es bien difícil, la verdad, porque cuando a mí me sucedió esto en el velorio, yo no sabía si contarlo o no contarlo, ¿verdad? Porque van a decir, estoy loco. No te pregunté de quién era el velorio y no te lo voy a preguntar. Bueno. Pero sí, ¿qué sensación tuviste eso? ¿Qué fue, ¿cuál fue la sensación? La verdad, me tocaron el pie. Me tocaron el pie y no fue como... Ay, me tocó el pie un muerto y sentí frío y me dejó morado. No, yo sentí que alguien físicamente me agarró el pie. Se te agarraba el pie. Ajá, y cuando vi no había nadie en la habitación. ¿Y tú estabas cansado y...? No, yo iba a dormir. Ah, okay. Iba a dormir. Pero no había nadie en la habitación y no entró nadie. Entonces, sí fue... Me asusté mucho, la verdad, porque fue una de mis primeras experiencias. Quizás ahora lo verías como una cosa con un significado que antes no le supiste dar. Exacto. Digamos que era un adiós, o era un hola, o era aquí estoy, o era lo que fuera. Para jalarme la energía, podría ser. Yo eso lo encuentro más razón. Me tocó para tal vez jalarme un poquito de energía. Para que esa fuerza tuviera, bueno, pudiera... Materializarse, se podría decir. Eso es lo que yo pienso ahora que me sucedió. Obviamente, si me tocan otra vez, claro, me voy a asustar porque es algo que desconozco que sí, es, ¿verdad? No es nada agradable, quiero decir, te sorprende siempre. Exacto, sí, porque lo tocan a uno y uno no lo puede tocar ni lo puede ver a esa cosa, pues entonces sí es algo como que raro, ¿verdad? Una sensación bien rara. ¿Tú crees que hay una frontera entre lo real, es decir, lo que estamos hablando, que puede pasar, y la mente humana que puede crear ciertas conexiones? Tú sabes que hay ciertas enfermedades, esquizofrenia, algunas más, que pueden crear este tipo de visiones. Sí, no, fíjese que no visión, pero me topé con un caso de que al poner a la señora que nos llamó en un estado muy deprimido, muy triste porque se había muerto su esposo, nos levantaba estos aparatos. Ella emanaba cierto tipo de energía. O sea, la señora emanaba energía. Ajá, y cada vez que lo poníamos triste a la señora... ¡pum! Los aparatos se disparaban. Entonces no era nada de fantasma, sino que era ella la que estaba haciendo que sucedieran los fenómenos. Ella. La energía que emanaba. Energía. Ajá. Porque sí nos. Y lo hicimos tres veces la prueba y las tres veces nos tiraba energía a la señora. Bien interesante. ¿Qué tan aceptado es el trabajo que hacéis? Porque como tú bien dices, tú eras un escéptico, yo soy un escéptico. Y obviamente la mayor parte del ser humano es escéptico en estas cuestiones. ¿Qué tanto estas cosas se están ya tomando como más en serio, más científicamente?
Sí, yo creo que conforme va evolucionando la tecnología, la gente va aceptando y va conociendo que realmente el mundo espiritual existe, ¿verdad? Porque nosotros tenemos unas pruebas muy, muy interesantes, así como ese niño que captamos con la pelota, es imposible decir eso es mentira, ¿verdad? Porque lo tenemos nosotros grabado en video, está documentado. ¿Lo dejáis hablando. Ver, no? Sí, está en YouTube, lo pueden buscar como Guatespantos también. Y... O sea, buscando en YouTube, Guatespantos. Salen los videos que hayáis puesto. Están unas investigaciones porque la mayoría nos dice la gente que nos llaman, no lo pongan porque bueno, no sé qué van a decir los vecinos, pero sí tenemos unas investigaciones ahí bien interesantes. Y los cuatro que conforméis el grupo, digamos que tenéis en común esto, aunque vuestra profesión o algo no era nada de esto. No es esto, eso lo hacemos por hobby, no cobramos, la verdad no cobramos, solo pedimos donación por la gasolina, para comprar más aparatos. Exacto, pero en sí no le decimos, ay, mire, es tanto por la investigación, no cobramos por la investigación, y si los que están en mi equipo igual tienen esta pasión, son a personas que le han sucedido cosas igual que a mí, ¿verdad? Que no encontramos explicación científica, lógica para lo que nos sucedió. O sea, os sentáis a tomar un café y tenéis algo en común. Y es que os fuisteis sorprendidos en algún momento por algo. Exacto. ¿Cuán grande es la comunidad en Guatemala? Es pequeña. Es pequeña. Alguien que realmente le guste lo paranormal, lo sobrenatural, es bien pequeña. Siempre estas cosas paranormales, el cine, te lo presentan de noche, en lugares tétricos, lúgubre y con personajes feísimos todos, los raros. Sí, las investigaciones se hacen de noche. ¿Por qué de noche? Porque hay menos contaminación de personas, menos contaminación de ríos para las psicofonías. Entonces lo hacemos por eso de noche, no es porque hay este oscuro y da miedo. Sí, sí. Porque los fenómenos paranormales suceden a cualquier hora. No es solo en la noche, no tienen una hora específica. Cuando quieran ellos, se hacen presentes. ¿Tú ves que esto en algún momento se va a convertir en una ciencia? ¿Tú ves que esto avanza hacia que sea presentado como algo fundamentalmente científico, una disciplina? Yo espero eso, mi anhelo es eso. Fui a dar dos charlas al CUM de psicología. Fui invitado para dar unas pláticas de parapsicología. Yo no soy parapsicólogo, pero sé bastante de parapsicología. Y queremos ver si con unos licenciados si hacemos algún diplomado de parapsicología, porque sí tiene que ver algo con psicología. Eso te iba a decir, los científicos, los psiquiatras, los psicólogos, ¿qué tanto os suman al barco o qué tanto os echan por la borda? Porque de alguna manera soy su competencia o su, ¿cómo diríamos?, su espacio en el que ellos no pueden racionar. Yo pensé que iba a tener mala aceptación cuando me invitaron a dar esa plática. Pero la verdad les interesó mucho, a los estudiantes les gustó mucho la evidencia que les expuse, ¿verdad? Yo sí tuve bastante aceptación en ese término. ¿Hay mujeres en tu grupo? Hay una mujer. Porque yo sé que alguno nos va a llamar machista, pero no es por eso. La mente del hombre y la mente de la mujer, de alguna manera, están educadas distintas, ven las cosas distintas, tienen unas capacidades diferentes, y la mujer es mucho más racional, más sensata. El hombre es menos sensato. Se lía de cerveza si no piensa. La mujer sí piensa perfectamente antes de hacerlo. Por poner un ejemplo tonto. Por eso te preguntaba si la mente femenina la tenéis incluida en el grupo y si era disonante con la mente masculina, ¿no? Sí, sí tengo a la de mi grupo y ella es como la parte sensible del grupo, ¿me entiende? Es como la parte un poquito miedosa del grupo, pero sí ella es muy, muy, muy... Le hace un aporte... Muy, muy esencial al equipo, porque pone ese toque femenino, por si no nos quieren comunicar solo con los fantasmas, con los hombres, pues ahí ponemos a ella para ver si ella logra algún resultado. ¿Tú crees que los fantasmas se pueden resistir o se resisten, o en los casos que has visto, hay resistencia a ser identificados o a comunicarse o buscan la vía? Es decir, es fácil, si existe, ¿es fácil que su presencia se detecte o se resisten a ser detectados? Depende, cada caso es diferente, porque ahorita fui a investigar hace poco un edificio y cada vez que los aparatos se alteraban, solo yo entraba y los aparatos se volvían locos. Cuando entraba más gente, como que se iban a otro sector.
Entonces, digamos que querían con Gilberto contactar, pero... O estaban solos y yo llegué así de un solo y no sabían. Ah, puede ser. Ajá, entonces depende de cada caso, pero es un poquito difícil, la verdad. Sí, es difícil. Al final, ¿tú qué persigues? Darle a ese cliente que no te contrata, ya lo has dejado claro, pero ese cliente que te dice, mucha, vénganse, que pues yo qué sé, que aquí hay mucho ruido de puertas por la noche. ¿Tu producto final cuál es? ¿Vuestro producto final cuál es? Mi producto final es si espantan en su casa o no espantan. Así. Porque eso es, muchas personas tienen miedo por cosas que son lógicas, normales, que pasa un camión del otro lado de la cuadra y genera vibración y la copa se mueve. Entonces la gente que es muy miedosa piensa de que es un fantasma eso. Entonces nosotros le damos una explicación lógica a los hechos, ¿verdad? Sí, lo más científico posible. Lo más científico. Y te puedes quedar a ver quién era el individuo y a lo mejor deducir algunas líneas de acción, como la de este muchacho, y bueno, pues saca las muñecas porque a lo mejor esa es la razón. Puedes hacer ese diagnóstico, digamos, de solución. Exacto, sí, le damos esa solución porque nosotros la encontramos. Si no, nosotros le damos la evidencia a las personas y depende de sus creencias, ya hacen acto, ¿verdad? Llamar a un médium, a un pastor, a un padre, depende de ella, ¿verdad? Pero nos basamos solo en que nosotros le damos las pruebas a ella. ¿Tú crees que esto se da más o se puede más en el interior que en la capital? No sé, porque quizá el interior es gente más amarrada a la tierra, ¿verdad? Son culturas más, mucho más familiares y unidas que la capital, que evidentemente cada uno va por un lado. ¿Tú crees que eso puede incidir o en cualquier lado te aparece? Tengo varios reportes en Quetzaltenango y aquí. Estas dos partes son las más donde hay más reportes. Pero yo pienso que la zona 1, por ser más vieja, por tener tanta historia y tener historia trágica de tantos hechos trágicos que ocurrieron en el pasado, pienso que está muy cargada de energía la zona 1, zona 5, esos sectores de por ahí. Quizás Antigua, ¿no? Sí, la Antigua, pero es muy poca la gente que nos ha dicho de la Antigua Guatemala. O sea, ahí no habéis encontrado absolutamente... No he investigado, la verdad no he investigado la Antigua Guatemala, sino que es más que todo en la capital. ¿Y cementerios, por ejemplo? He investigado el cementerio general y muchos piensan que el cementerio general está plagado de fantasmas, pero yo he ido dos noches al cementerio general y nada. ¿Solo? No, con mi equipo. Con mi equipo, eso sí. Aún así, aún dedicándose a investigar estas cuestiones, uno siempre tiene un cierto temor a lo desconocido. Sí, es algo que uno no... Pues nos educaron así, bueno, nos educaron así a todos. Exacto, sí, hay cierto temor y cierto respeto, ¿verdad? Y con las iglesias, tú mismo lo has dicho antes, no chocáis. O sea, tú pones la parte científica y cada quien con su religión, pues... Aborda, digamos, el diagnóstico como quiere. Exacto. Puedes hacer un exorcismo, puede echar agua bendita, puede hacer un ritual maya, puede poner, no sé, según sus creencias. Sí, según las creencias. O como máximo. Exacto, podría ser, pero sí, lo que buscamos también es una solución. Supongas algo muy antiguo que tenga la casa, algo que esté cargado de mucha energía, pero tratamos de buscarle explicación lógica primero y una respuesta lógica. Pero puede ser un edificio nuevo. Puede ser un edificio nuevo que no sabemos qué es lo que sucedió, no sabemos con qué materiales, de dónde sacaron los materiales para construirlo, ¿verdad? Y puede ir asociado a ese tipo de materiales que fuesen recuperados de algún cementerio o algo así. Y asociado a no sé qué. Exacto. Pues a mí esto me sorprende. Sí, sí, igual, a mí me sorprendió hace 8 años, le soy franco, y me sigue sorprendiendo porque cada investigación que hacemos es algo nuevo para aprender a nosotros, ¿verdad? ¿Hay libros suficientes sobre la materia? Hay bastante. Al que le interese, y también supongo yo que habrá mucha historia. Yo estoy viendo ahora un programa, bueno, no estoy viendo, de vez en cuando he visto en un canal de televisión gente en Alaska que busca monstruos, y me parece un cuento absoluto, ¿no? ¿Cuánto de cuento hay en esto? Lo que pasa es que imagínense que hayan tantos reportes de tanta gente que ha visto este tipo de monstruos. ¿Por qué no puede ser cierto, pues, si tantos reportes que hay? Pero de todas maneras, vosotros siempre tenéis la evidencia científica. Exacto, yo siempre busco eso. No digo, ay, ahí lo vi. ¿Y asociarte alguna vez con alguien que lo siente y tú que lo mides? Sí, tengo a una amiga que es medium, que se llama Esmeralda, que nos ayuda igual a ir a lugares cuando sí hay mucho problema, ¿verdad? Ya llamamos a ella, igual ella nos colabora y nos acompaña en algunas investigaciones. ¿Y ella solo es sensación? Es medium. Ella conecta,
pero, y la energía la siente ella, pero vosotros la podéis medir si os deja, quiero decir, si colaboráis. Y ya en investigaciones hemos encontrado cosas así coordinadas, ¿verdad? Ahí había una mujer y tal vez en el aparato me dice que es una mujer. Entonces, por eso la llamo a ella, ¿verdad? Porque sí hemos tenido cosas bien interesantes. Muy bien, Gilberto, muchísimas gracias. Para el que era escéptico, espero que después de esto sea menos escéptico, o al menos se dedique a estudiarlo, a mirarlo, a profundizarlo. O que tenga la mente más abierta, ¿verdad? Así es. Guate Espantos, en Facebook y en YouTube. Bueno, pues chin chin. Chin chin.